Hola a todos, bienvenidos otra vez a Oh My Tips. Hoy les vengo a traer la segunda parte de este mega haul de Moda Tex. Les voy a estar mostrando todas las cosas, así que si quieren ver, quédense ahí. En la primera parte de este video les estuve contando cómo funcionaba Moda Tex, cuáles son los paso a paso para hacer sus compras, qué cosas tenían que tener en cuenta. Yo les di un montón de tips, así que si no vieron ese video, vayan a verlo, se los voy a dejar acá arriba para que lo tengan en cuenta. No les puedo explicar la alegría que tengo de que a ustedes les haya gustado tanto ese video, porque yo cuando conocí por primera vez a Moda Tex, lo primero que pensé es qué genial que la gente del interior también va a poder comprar ropa de Avellaneda sin salir de su casa, sin tener que venir a Buenos Aires, porque yo soy de Posadas y toda mi vida viví en Posadas, aunque ahora vivo en Buenos Aires. Y cuando uno es del interior siente que todas las cosas buenas pasan en Buenos Aires y como que nunca podés tener acceso a eso. Inclusive yo, que no vivo en el interior, que ahora vivo en Buenos Aires, a mí ir a comprar esos lugares me queda tras mano y me queda lejos. Es una solución increíble, yo los invito a que se registren en la página web y que entren al menos a chusmear un poquito. Y el día que se organicen se pueden juntar con amigas, como todas les dije, júntense con gente que ustedes conocen y hagan una compra, prueben, porque la verdad es que vale la pena. Ahora me voy a probar toda la ropa, les voy a decir qué pienso, cuál fue mi primera impresión. Después de haberles contado acerca de cada marca y haberles mostrado toda la ropa, voy a hacer unos pequeños clips donde van a ver cómo me queda. Si son nuevos en mi canal, los invito a que se suscriban y que se queden acá muy muy cerca mío y que formen parte de este Oh My Tips. Síganme en todas mis redes sociales, en Instagram soy ohmytips.oficial, en Twitter soy ohmytipsoficial todo junto y ahora también estoy en Pinterest. Vayan a seguirme ahí porque van a ver todos mis secretos del Instagram. Dos de ustedes se pueden ganar una orden de compra de 1000 pesos para la tienda de Motivo dentro de Moda Tex, así que no se lo pierdan, corran al video anterior a participar porque está que explota. Y antes de empezar les quería aclarar que yo normalmente en las prendas superiores uso talla small o talla M y en las prendas inferiores uso de pantalón 26 o a veces 28, pero generalmente 26, y de corpiño tengo 95. De esa manera, cuando les vaya diciendo me compré un S, me quedó bien, me compré un M, me quedó bien, ustedes van a tener una idea. No perdamos más tiempo y empezamos. Lo primero que les voy a mostrar es la ropa de la tienda de Emotivo. Recuerden que en esta tienda el mínimo era de 900 pesos y a mí con 950 pesos que gasté me alcanzó para comprar 10 prendas. Para mí, no sé, creo que es súper barato comprar 10 prendas por 950 pesos, es genial. Lo primero que les voy a mostrar es este top. Me encantó, la verdad es que en la foto ya la había visto y me había gustado mucho. Lo que me gustó de esto, bueno, es esta tira que tiene esa onda deportiva. Otra cosa que me gustó es que tiene una especie de forro interior, de esa manera se aseguran de que no va a ser transparente. La tela me gustó, la calidad me gustó y después les voy a mostrar cómo me queda. La segunda prenda es esta remerita, es una remera como con estas manguitas que quedan acá en los hombros. Me gusta porque es una prenda básica con un toque distinto. Otra de las remeritas que me pedí es esta. Es este estilo de remeras que tienen como el choker incluido. Ahora van a ver cómo me queda. Es como en escote B y musculosa. La estampa no es muy de mi estilo. Esta remera no es muy de mi estilo. Pero a veces trato de elegir prendas para salir un poco de mi zona de confort y probar otros estilos, porque no está bueno usar siempre lo mismo. Y esta es una de las prendas que más me sorprendió, porque se supone que es como una especie de camisa larga que se usa como un vestido. Y cuando me lo probé de esa manera, no me gustó para nada. Y sin embargo, cuando la abrí y me la puse como si fuera un kimono largo, cambió totalmente. La prenda es una de las que más me gusta. Esta es una de las pocas cosas que va a ir en mi valija para las vacaciones. Y uno de los pantalones que me compré es este. Y disculpa que está súper arrugado, pero ahora cuando me lo pruebe lo voy a planchar, se los prometo. Es este tipo de pantalones que lo habrán visto por todos lados. Está buenísimo. Tenía miedo de que sea muy transparente, pero con ropa interior color piel queda perfecto. Me gusta porque es muy tiro alto y creo que voy a ir por otros colores porque la verdad es que me encantó. Otra de las cosas que cuando vi dije, no sé si me va a gustar, pero después cuando me lo probé y lo vi puesto me fascina, es este top blanco. En realidad es como también un color natural, un color crudo, se cruza adelante, pero me parece súper femenino, es una prenda muy linda. Otro de los tops que me compré es este. Me lo compré con el propósito de usarlo debajo de algunos de esos top mesh que son transparentes. Ahora les voy a mostrar el que me compré acá en Emotivo.
no es una tela que se te vaya a caer o que pierda la forma. Me gustó muchísimo, yo me lo compré en un talle M y está bien armadito todo para combinarlo con este top de mesh. Como les decía antes, tiene un bordado de rosas y lo que me gustó es la manguita que tiene como un voladito y se cae, me fascina. Tiene el escote redondo adelante y atrás tiene este detalle de escote como V en la espalda. Me gusta muchísimo esta prenda, ahora van a ver que queda preciosa. Y cuando estaba empezando a contarles acerca de la web en el video anterior, les había mostrado un ejemplo con este mono y obviamente que me lo elegí. Me lo elegí en un talle M y es de color celeste. Me gusta mucho porque tiene como estos detalles en las manguitas que hacen que quede como súper femenino. También el nudito acá, la cintura queda en el lugar exacto, no es incómodo, cuando caminas no se te sube, no pasa nada de todas esas cosas que yo tenía miedo, no pasan. Tiene bolsillos, el short es bien amplio y detrás también tiene una especie de elástico que te sostiene bien, así que esta prenda me encantó. También me pedí esta remera que dice Never en la parte superior, tiene unas tachitas, es una remera básica, es estilo oversize, así como las mangas rectas, es como para que te quede bien caído. Ustedes van a ver en la página, la modelo la tiene puesta. La remera está re linda, las remeras básicas blancas no pueden faltar en mi placar, así que esta me viene genial. Y lo último es lo que tengo puesto, por supuesto, no podía faltar, siempre en los hauls me pongo una de las cosas que compré. Es un vestido con los hombros afuera, me gusta muchísimo. Yo cuando compro prendas que son con los hombros afuera siempre me fijo que el elástico sea lo suficientemente rígido como para que te sostenga, pero no tan rígido como para que cuando moves los brazos se te suba y estés todo el tiempo bajándotelo. Creo que esta es mi prenda preferida, o el mono, no sé. Me gustaron todas las cosas. No hubo ninguna prenda en esta marca que no me haya gustado o que no me haya entrado o lo que fuera. Con el motivo todo salió perfecto, así que recomendadísimo. What you want to, please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about our curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. Make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regrets. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regrets. Y recuerden que en esta tienda había como mínimo de compra 1500 pesos, así que tuve que comprar varias cosas y no podía terminar nunca de llenar el carrito porque las prendas eran muy económicas. Y bueno, la primer prenda que elegí es esta camisa, es una camisa bien grande, yo me la compré en un talle M y me queda bien grande porque esa era la idea. Otra de las cosas que me compré, que estaba buscando hace un montón, es este body blanco, me gustan las tiras que tiene deportivas. Bueno, la lycra que tiene es bien flexible, eso me gusta, no te queda incómodo. Lo único malo es que no tiene los brochecitos y es un poco transparente, pero a mí me gusta igual, así que lo voy a usar un montón. Y una de las prendas que más me sorprendió, porque la verdad es que me encantó, es este vestido. Es un vestido como solerito con el escote en V, tiene el mismo escote adelante y atrás. Me gusta mucho, si bien me queda un poquito grande porque exageré con el talle, me gusta un montón, es esta textura de terciopelo, el color rosita es un color que se está usando un montón, este tipo de rosado. Creo que es la prenda que más me gustó de todo acento. También me pedí esta remera que dice Honey al revés y tiene este detallecito en las mangas. En verano uso un montón de estas prendas y me venía perfecto una remera roja.
nada más que decir, está buena, la tela es linda, ya la lavé y no se despintó, o sea, está perfecta, así que me gusta mucho. Seguramente la van a ver en varios looks. Y una de las prendas que más me gustaron, pero creo que me queda un poco chica, es esta remerita. Me fascina esta remerita. Tiene como este escote adelante, atadito, y atrás es un solerito, tiene volados abajo, es súper femenino, es re linda. Así que voy a buscar la manera de poder usarla igual porque me encanta. Y otra de las prendas similares a la anterior es esta. Es también un top, nada más que esta es una tela elastizada y tiene cierre detrás. Me gustó muchísimo el detalle del escote, que tiene como los voladitos. Las rayas me encantan y bueno, esta onda de raya con estampa está full. Creo que esta es otra de las cosas que me voy a llevar de vacaciones porque me gustó un montón. Y ahora vamos con las prendas que no me quedaron bien. Esto es algo que les quería aclarar. La verdad es que me resultaron algunas prendas que eran muy pequeñas. Tienen muchos talles únicos en acento y otra cosa es que algunas prendas, sobre todo las prendas inferiores, me resultaron muy pequeñas. Yo uso 26 de jean normalmente y sin embargo había cosas que eran el talle más grande y no me entra, o sea, literalmente no me entra. Por suerte tengo varias amigas que tienen, bueno, otras formas de cuerpo y algunas se quedaron con esas prendas. Y bueno, esta es una de las prendas que sí me queda, pero no me gusta cómo me queda, y es este pantalón. De estos deportivos, tiene bolsillos, la prenda en sí está buena, a mí no me gusta cómo me queda. Mi amiga ya está esperando que termine de grabar este video para quedarse con este pantalón porque a ella le quedó perfecto. Otra de las prendas que no me quedó y tengo el corazón roto porque de verdad es que me encanta es esta pollera. Me gusta muchísimo porque la tela es bien fresca y a pesar de que es una tela como liviana, no es para nada transparente. La parte de adelante tiene estos voladitos. Y bueno, los cuadros VG, ustedes saben que a mí me encanta, el largo estaba bien, sin embargo no me entra, o sea, directamente no me entra. Esto es un talle M, esto fue bastante pequeño, como les dije antes, se lo va a quedar una amiga, ningún problema con eso. Pero bueno, tengan en cuenta eso a la hora de comprar. Y otra de las cosas que no me quedaron, en realidad creo que en esto me equivoqué yo, porque compré algo que no era de mi estilo, y es esta pollera, tiene como dos tajitos. Está buena la prenda, es elastizada, es negra, es versátil, pero no es mi. A mí la verdad es que la tienda de acento me sorprendió muchísimo, inclusive viendo las fotos en la web, yo decía, no sé, no estoy muy segura, y sin embargo cuando recibí esas prendas me sorprendió mucho para bien. Así que la tela, los materiales, todo era muy lindo, era mucho más lindo de lo que se ve en la web. Sin embargo, bueno, me pasó esto de que algunas prendas son muy pequeñas para mí. Ustedes suelen ir a talles L o XL, tengan en cuenta de que esta tienda tiene talles únicos o los talles son bastante pequeños. También tengan en cuenta de que es posible que no estén en stock alguna de las prendas que les estoy mostrando, porque esto ya lo compré hace como 2 semanas, así que no sé si van a estar disponibles, ojalá que sí, pero bueno, ahora les voy a mostrar cómo me queda todo. Girl, you should wear a name tag. Nivicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important. Y por último les voy a mostrar todas las cosas que conseguí en Plaque. Plaque es una tienda exclusiva de prendas de jeans. A mí me gustó mucho esta tienda porque tenía precios súper accesibles y por 900 pesos, que es el mínimo, conseguí 4 prendas. Yo les había mostrado en el video anterior que tenía una especie de listita con algunos ítems que me estaban faltando y que quería llevarme de vacaciones. Yo normalmente en este tipo de prendas uso 26 o 28, pero en esta marca me compré todo talle 42, o sea, 2 talles más, y me quedó todo perfecto. Así que como para que tengan una idea,
de la tabla de tazas y se orienten un poquito. Ahora les voy a mostrar cómo me quedó todo. Y la primera prenda que les voy a mostrar es esta pollera. Bueno, era algo que yo estaba buscando hace mucho tiempo. Es bien clarita, es como un nevadito, pero muy tranqui. Lo que me gustó es que es bien tiro alto, es elastizada y además tiene los bolsillos bien amplios atrás. Eso es algo que a mí me gusta mucho. La sentí muy cómoda y es el largo exacto, así que creo que la voy a poder usar un montón. Y también estaba buscando un short de jean negro porque todos los que tenían o me quedaban grandes o me quedaban chicos o estaban muy gastados. Sin embargo, conseguí este que está así bien bien negrito. Me gusta porque también es tiro alto, básico para mí. Bolsillos grandes atrás y este short me gustó particularmente porque se le puede doblar y queda así como bien gordito abajo. Eso me gustó. También esta prenda es elastizada y creo que le voy a dar un montón de uso. Otra de las prendas que conseguí que también estaba buscando era un short de jean clarito. Este tiene así como desgastes. A mí me gustó mucho en particular porque yo tengo uno que me encanta pero está como todo rotoso. Quería uno que no tenga roturas. También bolsillos bien grandes atrás. La tela es muy suavecita, el tiro es un tiro medio alto y debajo también tiene un dobladito. Me gusta porque es el largo perfecto y además lo que más me gustó de esta prenda es que es súper suave. Y la última prenda que no me podía faltar, obviamente, porque creo que hay tres básicos indispensables en el verano. Uno es el short de jean clarito, el otro es el short de jean negro y por supuesto no me podía faltar el blanco. Lo que más me gustó de este jean, no solo que es súper tiro alto, este sí es bien bien tiro alto, sino que también tiene el corte irregular abajo. Este es más de estilo festival, es como más cortito adelante y bien largo atrás, donde más necesitas cubrir. La experiencia en general en Plaque fue muy positiva, a mí todas las prendas me gustaron mucho, la calidad de los shorts me gustó, se comunicaron en tiempo y forma, el envío llegó en tiempo y forma y ahora vamos a ver cómo me quedaron estas prendas. Gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Staying out all night feeling like we're young. Acting like tomorrow will never come. Counting every moment till the weekend comes. Muchos de ustedes me preguntaron en el video anterior cómo era el tema del envío. El envío lo hacen a través de Correo Argentino, es lo que yo sugiero que hagan. Según tiempo y forma, generalmente Correo Argentino entrega los pedidos, o al menos en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, en 4 o 5 días hábiles, pero eso va a depender de donde ustedes vivan. Pasan a retirarlo a la sucursal, así hice yo. Llegué un día, fui a retirar mi paquete y vine a casa muy feliz, abrí todos los paquetes y me probé la ropa. Cuéntenme ustedes a ver si compraron en Modatex, si piensan comprar en Modatex o si simplemente entraron a chusmear, cuéntenme cuál fue la marca que más les gustó. Díganme también en los comentarios cuál fue la prenda preferida de ustedes de todo este haul. Y esto es todo por el haul de hoy, fue un haul largo, agotador, pero estoy súper feliz de que ustedes me hayan acompañado y haberlo compartido con ustedes. Nos vemos en el próximo video, les mando un beso enorme. Chao. Tonight we're running on the right track.